Hola, somos Hardcore en Vena, un colectivo dedicado a difundir un poco la escena hardcore valenciana. Estamos aquí con los Fukushima, que están haciendo un montón de cosas interesantes. Negu, Kayako, Siro, Juanito. Y queríamos que nos cuenten un poco qué es Fukushima, cuál es el proyecto y un poco de cosas más, ¿no? Pues Fukushima es una banda que hacemos música porque nos gusta, porque nos divierte, porque es lo que necesitamos expresar de alguna manera. Y bueno, lo de la escena, pues hacemos hardcore, pero también se puede decir que hacemos por hardcore, hardcore punk, hardcore melódico, no sé. Bueno, eso es. Fukushima es algo que hemos creado 3-4 personas que nos conocemos hace muchos años, que nunca habíamos coincidido en ninguna banda, y de alguna manera pues ha sido un intento de plasmar inquietudes musicales que teníamos y de también ir un poco más allá y poder colaborar con algún tipo de proyecto político también en algunas ocasiones. Y el resultado es bueno. Han habido bastante artistas que han participado en este proyecto. ¿Cómo se ha creado esto de hacer que muchos diseñadores participen en la portada del disco y eso? Tengo muchos amigos. Tengo muchos amigos que les mola dibujar. Sí, la verdad es que habíamos grabado una pequeña demo y creíamos que era el momento ya de grabar un LP, ¿no? De grabar un disco. Pensábamos un poco que el formato CD está un poco obsoleto en realidad. Y cuando compras un CD realmente pues lo haces simplemente para apoyar a la banda, porque luego la música te la puedes descargar. Entonces Juan nos propuso la idea de hacer algo más, ¿no? De que ya que íbamos a vender el CD, pues que no fuera simplemente una caja y un disco, y que fuera algo más. Y de ahí surgió... Pero un proyecto, algo más que simplemente un CD y lo vendo por 3 pavos. Sin involucrar a más gente, claro, en el hecho de sacar algo. Que mucha gente esté involucrada en lo que es el proyecto Fukushima. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué hemos hecho, no? Pues sí. En ello estamos todavía. Entonces, ¿qué opinan del disco? Es un LP, pero si por decirlo hubiera sido, un EP, realmente. ¿Qué opinan del disco, así en forma personal, cada uno? Tú, por ejemplo, Siro, ¿qué opinas del disco? En cuanto a sonido. Bueno, está todavía en el horno. Está todavía en el horno. Está nuestro colega Peque ahí haciendo que suene pues lo mejor posible, lo más fiel posible, seguramente, a cómo sonamos. ¿Y tú? Pues yo opino que lo que se oye en directo es lo que se va a oír en el EP. Y me gusta la idea de haber involucrado a más gente en el hecho de sacarlo. Que no sea lo de siempre. Sí, que la gente que vaya a comprárselo, pues no se lo compre solo por la música, sino que se lo compre pues por la cantidad, porque realmente quiera tenerlo, porque no hemos explicado que al final vamos a sacar una especie de fanzine CD de 26 páginas, claro, en la que le hemos dado una canción a cada uno de nuestros amigos, que decía Juan, le hemos dado la letra a la canción y han interpretado. Y han interpretado libremente lo que para ellos sugiere, pues alguna gente ha enviado fotos, otros acuarelas, otros dibujos a lápiz, sí, sí. Y entonces cada canción va ilustrada por un colega que además tiene aptitudes artísticas y que nos gusta cómo trabaja y lo que hace. Hay en mente una gira, ¿no? O mini gira o como quieran llamar. Hablemos un poco de la gira. ¿Cómo lo tienen un poco así? Bueno, la gira es una gira de 6 días con My King, que es una banda griega, hace hardcore, y bueno, surgió a raíz de la colaboración de... Nosotros tenemos una especie colectiva que se llama Hilo Soul, y surgió a raíz de la colaboración con Zupromai, que es otro colectivo de Valencia. Bueno, pusimos manos a la obra porque My King querían venir y buscamos fechas y pues, bueno, vamos a tocar 6 días seguidos con una banda que está muy chula. ¿Por qué una banda como Maitún? Una banda como Maitún,
Pues lo primero, porque yo creo que creen en el do yourself y se han embarcado ellos en la aventura de venir hasta aquí y confiar en nosotros para que organicemos la gira. Entonces, yo creo que eso, solo eso ya es motivo para hacerlo. Y lo segundo, pues porque sus líricas, su letra está muy bien y la actitud de Radio cuando ves en directo los vídeos, no se gusta todavía, ¿no? Pues como muy, muy positiva. Pero tú eres una banda extraña de acciones. ¿Qué opinan del concepto drama con cortavenas? Además dicen. ¿Qué opinamos de ese concepto? Es un poco una broma en realidad. Sí. Se va extendiendo, pero es. Empezó una broma que compartíamos los cuatro y se ha ido extendiendo poco a poco. Básicamente por la. Tanto por las letras de Fukushima como yo creo que incluso diría por la música y las melodías. Sí, por todo. Es como hardcore muy intenso, ¿no? A nivel de letra y a nivel musical, ¿no? Bueno, es tan rápido y tan fresco como el Spool, ¿no? Sino que buscamos otros matices. Otros sonidos, ¿no? Claro, un poco más oscuro. Un poco más oscuro, más decadente. Sí, yo te avisas entre nosotros con el tema de que somos unos dramáticos y que las letras que escriben pues, a veces son un poco. Y dulces a veces con la guitarra de. Y bueno, pues se quedó así. Se quedó como hemos acuñado así, un poco de cachondeo y se va extendiendo. Ahora, rápidamente. Fukushima Monomu. Bueno, eso es otro proyecto paralelo a Fukushima, con un quinto componente. Que antes pertenecía a Fukushima, Gamma 5, Cher Colorado, y decidió emprender su carrera en solitario, pero para Fukushima Mon Amour, que es un proyecto acústico, pues se ha unido a nosotros nuevamente y en eso estamos, pues llevando algunas de las canciones de Fukushima al acústico y aparte otras cosas, versiones. Pues nada, un saludo a todos y sí, nos vemos en el próximo concierto. De Castellón, gracias por habernos convidado a tocar así, que hemos hecho un mogollón de ilusión. A Molesta, al hippie del Arroyo, a toda la gente que ha venido de Valencia, a la gente que se ha así de Castellón y que ha venido. A Justice System, que también sé que están pero así. Muchas gracias, compañeros. Pues una bonita balada que se llama Dolor por Dolor.